¿Te ha sucedido alguna vez que la conversación con un prospecto ha ido genial, la reunión fue estupendamente y todo parecía indicar que todo iba bien, ibas a conseguir el cliente para justo en el último momento no conseguir la venta? ¿Qué es lo que sucedió? Te preguntarás. En primer lugar, debes tener en cuenta que un cliente no es tu cliente hasta que el contrato no está firmado y el dinero en tu cuenta corriente. Así que hasta ese momento no lo puedes considerar cliente. Y en segundo, el cliente cayó porque nunca fue tu cliente. No lo supiste persuadir y olvidaste hacer los siguientes tres puntos en tu proceso de ventas, que son los siguientes. El primero, gestiona todas sus objeciones antes de ir a cerrar la venta. Quizás estás en la conversación y crees que todo está clarísimo, pero en realidad a lo mejor tu cliente no lo tiene 100% claro. Y créeme, si no gestionas todas sus dudas, objeciones y pegas que puede darte, no vas a poder cerrar la venta. ¿Qué puedes hacer? Pregúntale pues si tiene alguna duda al respecto sobre tus servicios antes de continuar con lo que es la conversación. No continúes sin gestionar todas sus objeciones. Por ejemplo, a unos de mis clientes llamados Hola Australia, que son una fantástica agencia de viajes especializados en viajes a Australia y Nueva Zelanda y que están comenzando, supieron aplicar este consejo a la hora de cerrar o convencer a un cliente para que trabajara, para que los contratara, básicamente. La pega de este cliente, cuando le preguntaron, ¿tienes alguna duda o hay algo en lo que no estás del todo convencido?, es que él dijo, bueno, es que estoy entre vosotros porque pintaba muy bien, porque son muy buenos, y unos que están más establecidos en el mercado, son una agencia más consolidada, y por lo tanto esa agencia ganaba a este cliente por seguridad, ¿no? Como llevan más años, pues seguro que al menos no va mal. Mis clientes supieron detectar esta objeción y lo que hicieron fue entonces gestionarla. Le dieron acceso a sus proveedores ahí en Australia con quienes contactó y entonces el cliente quedó totalmente fascinado con ellos y acabaron consiguiendo el cliente. Esta es una muy buena manera de gestionar las objeciones. El segundo punto es cierra el compromiso del cliente para trabajar contigo antes de la venta en sí. Y es que son dos cosas diferentes. Una es la voluntad y la seguridad de que tú eres la persona que están buscando y la otra es la contratación del servicio en sí. Quieres que estén seguros de que tú eres la persona, no quieres que estén probando, voy a ver este, voy a ver lo otro y voy a ver este de más allá. Quieres que vean en ti la persona, la única persona con la que quieren trabajar. Luego ya hablaréis de dinero, pero quieres conseguir un compromiso de sí. Tus servicios son lo que estoy buscando, dime cuánto cuestas. O sea, pero sí, yo ya quiero trabajar contigo. Y el tercer punto es que entregues la propuesta con un deadline de respuesta. Es decir, no entregues tu propuesta y bueno, ya nos dirás, sino que tienes que darles, marcarles un tiempo límite para dar una respuesta. Puedes decirles que el precio que les das es solo hasta la siguiente semana o que necesitas cerrar la agenda en septiembre o octubre. Normalmente acostumbra ser verdad, además. Dile que necesitas su respuesta cuanto antes para poder cerrar la agenda. Lo que consigues también es mostrar que estás ocupado y estás solicitado, además de no eternizar el proceso de la decisión. Así que cuando entregues la propuesta, pregúntale y te diga que lo está pensando, pregúntale para cuándo podrá darte una respuesta. Y no digo que lo obligues, ¿no? Pero sal de esa conversación con una fecha marcada para dar un sí o un no. Así que este es tu plan de acción para esta semana. Analiza cuál es tu proceso de ventas, cómo son tus ventas, intenta introducir estos tres factores o cambios, como lo haces en tu metodología, es decir, gestión de objeciones, compromiso del cliente y poner un deadline en su decisión. Y ahora es tu turno, como siempre, deja un comentario a continuación y cuéntame cómo solucionas tú estos tres factores, cómo lo haces para que tus clientes te den una respuesta o si o introduces estos tres factores en tu proceso de ventas. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das manos para arriba en YouTube, te suscribes a mi canal que encontrarás por aquí. Y si no estás en mi lista, ven a laurarribas.com, suscríbete a mi newsletter porque pongo cosas en los emails que no aparecen en los vídeos y no quieres perdértelo. Así que nos vemos, un abrazo, chao.